El descanso es tan necesario en nuestras vidas, porque cuando descansamos nos damos cuenta que aún somos amados, que aún somos vistos, que no tenemos que estar haciendo un montón de cosas en el ministerio para ser visto por el Padre. Esa fórmula, esa forma de servir en el ministerio es incorrecto. Nosotros no tenemos que estar involucrados en 5 ministerios para ser amado por Jesús, o para ser visto, o para ser el importante del reino. El reino no trabaja así. En el reino, nuestra identidad viene de nuestra posición como hijos. Soy amado porque soy hijo y no porque sirvo constantemente en mi iglesia. Eres amado, eres visto, porque eres hijo. Y eso es suficiente. Ay, hermano, pero lo que está diciendo es que no sirva, no sea parte de un ministerio en mi iglesia. No te estoy diciendo eso. El ser parte de un ministerio es importante, especialmente si es parte de tu asignación. Lo que sí estoy diciendo es que no tienes que estar sirviendo todos los santos domingos para sentirte amado, para sentirte visto, para sentirte que eres importante. Eres amado, eres visto, porque eres hijo, y eso es suficiente. Que uno tiene que servir para ser visto en el reino. Uno tiene que servir más para que el Señor lo ame, para ser un cristiano mejor. ¿Ustedes han escuchado esa frase o ese dicho que dicen, el que no sirve, no sirve? ¡Qué feo! ¡Qué frase tan mal dicha! Eso no es parte del reino. Eso no es la naturaleza del Padre. I'm sorry. Si tú estás sirviendo en un ministerio para sentirte amado, para sentirte visto, para placerle a tu pastor o a tu líder, quiero decirte que está incorrecto. Esa forma de pensar no es reino. Eso es tener temor de un hombre.